muchas gracias por su solidaridad. Gracias por estar en esta marcha con mi familia, con las familias de las víctimas, con las familias de los muertos de Salvarcar. Hay madres de familia de allí. Quiero decirles que no soy yo, son los miles de muertos que venimos cargando a nuestras espaldas y que ahora tomaron un rostro, pero que cada uno de esos tiene un rostro y un nombre. Para que ya no haya un muchacho más caído, una muchacha más humillada y muerta, un niño o una niña más humillados, asesinados, envilecidos. Todo depende de nosotros. Esta marcha que nos convoca una vez más a la nación, que nos ha indignado profundamente, tiene que seguir aquí otra vez y otra vez y otra vez. Y cada vez que hay una convocatoria debemos volver otra vez a las calles, en toda la República. Alguna vez Martí, hace muchos años, cuando le asesinaron a su hijo, dijo: si no pueden, váyanse. Yo le dije al gobernador, le digo al presidente de la República, le digo a cualquier gobernador, a cualquier presidente municipal de este país, esa palabra: si no pueden, váyanse. Pero agregamos algo más: asegurémonos de que puedan o que vayan. Marchas de estas es lo que vamos a buscar, asegurarnos. Porque cuando uno manda a chingar a su madre a alguien, hay que asegurarse de que vaya. ¿Ya manda qué? ¿Si me paro? Thank you.
otra, porque para el favor de la dignidad no soy el espectáculo de nadie. ¿Sí? Esta es la marcha de la voz de los anónimos. Quérenme al poeta Javier Sicilia, vámonos a otro lado. Aquí estoy marchando por los muertos. Estoy rompiéndome la madre por los muertos. Quiero aquí a los papás y las mamás de las víctimas. No me desplacen a los que están sufriendo. Ellos son los importantes. Detrás de ellos, los 40.000 muertos que traemos cargando a las espaldas. ¿Lo pueden entender? ¡Vámonos! Se arrancaron tu cuerpo, pero no tu recuerdo. ¡Estos son! ¡Estos son! ¡Los que quitan la nación! ¡Estos son!